de la jornada deportiva de Sanilla B, para que le hagan las preguntas a usted, José. Bueno, pase lo que pase, el equipo seguirá siendo líder y una victoria después de dos partidos sin ganar, quizás. Sí, hemos ya esta semana preparando el partido, sabiendo que es necesario volver a la senda de la victoria. Bueno, así se ha hecho, un trabajo muy bien, resaltar el trabajo, la predisposición del equipo, la actitud, la intensidad. Y una vez más, pues ya se ha visto que hemos intentado llevar el peso del partido, pero que lo hemos llevado casi en su totalidad, y intentando hacer el mejor fútbol posible y nada, intentando ser lo más efectivos también, con Andrés que sigue en racha y pues hoy con la incorporación de la 11 de Asen, también que era importante, hemos dicho que necesitábamos a que también tuvieran la en el gol, necesitábamos aparte de Garrasco que alguien más hiciera goles, y lo hablábamos. Y bueno, la verdad que Luis Mí también es espectacular, Guille, gente que menos habitualmente no viene siendo fija el 11, como el que dice, o viene teniendo tantos minutos. Pues mira, fíjate el partido que han hecho hoy, espectacular, y agradecerle la actitud y el trabajo que han tenido. A pesar de la baja del equipo, hoy se ha demostrado que da igual que juegue el equipo, demuestra que es un equipo líder. Sí, la verdad que yo pienso que ya se ve que es súper profesional, trabajamos muy bien durante la semana, la gente está muy metida. Al final, una vez más, como digo, no es fruto de la fortuna, es simplemente el trabajo. Yo creo que ya se está reflejando en el campo, en la clasificación, en el trabajo, y la verdad que todos compiten para jugar. Y al final, pues se refleja cuando entra uno, sale otro. Cuando hay una lesión, pues el equipo no se está resintiendo tanto en ese aspecto, la verdad que de agradecer. Desde que comenzamos la liga, ya con la copa, tuvimos muchos minutos los jugadores, íbamos alternando. Y bueno, las lesiones, la verdad que parecía que empezaban a llegar lesiones muy, muy, muy seguidas, pero bueno, ya la gente también se está recuperando y cuanto más futbolistas estén disponibles, pues más competitividad habrá en el equipo y mejor. La plantilla en general, el bloque es importante, pero lo de Carrasco está siendo, vamos, espectacular, ¿no? Más de la mitad de los puntos que tiene ahora mismo el club gracias a los goles suyos. Sí, la verdad que es el que está finalizando, ¿no? El que está enchufando, la que está en una racha espectacular. Pero bueno, al final el producto es fruto del trabajo de todo el equipo. Hemos vuelto a tener otra vez la portería cero, el equipo pues ya se ve cómo se maneja. Al final creamos ocasiones para él, ¿no? Él es el que está ahí dentro y tiene que también enchufarla, y para eso lo tenemos aquí. La verdad que es fenomenal, pero al final el trabajo de todo el equipo, que si no fuera por todos, uno solo no puede ganar el partido. Al final el fruto, el trabajo de primero que está en la portería de Gerardo, hasta los que no juegan entre la segunda parte, los que trabajan durante la semana, que están ahí metiendo esa intensidad, y la verdad que al final se refleja en el campo. Hoy Campana no ha tenido ninguno, ¿se ha debido a decisión técnica o...? Sí, siempre. Ha comentado anteriormente el equipo de que poco a poco va recuperando piezas de cara a los próximos partidos. Importante también ese parón que hay esta próxima semana para terminar de recuperar al resto, ¿no? Sí, la verdad que nos viene bien. Así para esta semanita que descanso, pues, para recuperar más gente, para que Pico, por ejemplo, que viene coja mejor la forma, a ver si está Plana, Dani, se empiezan a recuperar, y bueno, cuanto antes tengamos la plantilla completa, pues más, ya te digo, mejor será para todos.